Amigas, amigos, buenas tardes. Este es su programa, Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia. Y pues en esta ocasión, a cámara solamente el titular del programa, el señor licenciado, mi maestro, J. Jesús Arroyo Zavala. Maestro de maestros, buenas Buenas tardes. tardes, Paco. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Al menos en Tabasco, mi Al maestro. mero chilacatazo, decía un médico veterinario. Hemos hablado de los guachichiles, aquellos hombres valientes, temerarios, que nunca se doblegaron hasta que vinieron los conquistadores. Eran valientes y aún así fueron derrotados. ¿Por qué? Las armas de fuego. Aquí vamos a hablar también, hemos hablado de la conquista de la Ciudad de México, México Tenochtitlán. Hay un cierto detalle que no, casi ese detalle es desconocido, no lo sabemos porque la historia se fue escondida, fue guardada en secreto por dos elementos principales. Se trata, vimos ya alguna vez que el 8 de noviembre de 1519 llegó Hernán Cortés a la ciudad de Tenochtitlán. Fue recibido por Moctezuma, el emperador en aquella época. Moctezuma se dio cuenta desde el mes de abril que de Veracruz vinieron a avisarle que habían llegado extranjeros y Moctezuma, un altamente religioso y un guerrero atrevido, un valiente como pocos, en lugar de alistar su ejército para luchar contra Hernán Cortés, le mandó regalos, oro, oro, oro y oro. Acuérdense que a los españoles les gustaba más el oro que las mujeres, más el oro que la religión y más el oro que el trabajo. Les dio la bienvenida Moctezuma y le dijo: Señor, hemos guardado tu imperio, te lo hemos conservado, toma posesión del mismo. Le gustó tanto el sistema de recaudación de rentas a Cortés que dijo: Se queda igual. Porque en aquella época todo el mundo era cumplidor en los pagos de los impuestos. Y se establecieron en el Palacio Atzayacatl, que era el palacio del papá de Moctezuma. Seis días después, el 14 de noviembre, despertó Hernán Cortés muy inquieto. Tuvo una idea temeraria, inoperante, ¿cómo se dice? Muy difícil, casi imposible de cumplir. Él soñaba y se dijo para sí mismo: aunque somos bien recibidos aquí en el palacio, tenemos lo que queremos, tenemos oro y muchos regalos, no estoy conforme porque nunca, yo quiero ser conquistador de a de veras. ¿Y cómo lo logro? Tuvo la idea magnífica, idea imposible, secuestrar a Moctezuma. Les dijo a sus capitanes, que eran cinco señores, ¿se acuerdan de Juan Escalante? Sí, el que se quedó en la Villa Rica de Veracruz, sí, señor. Pues fíjense ustedes que el emperador Moctezuma mandó al gobernador de la Villa Rica a que cobrara los impuestos a los totonacas, nuestros aliados. Ellos le dijeron que ya no dependían de él, sino que eran vasallos del rey de Castilla y Moctezuma mandó un fuerte ejército y acabó con los totonacas. Dentro de ellos fue a Juan Escalante, nuestro compañero. Fue asesinado y acaban de mandar la cabeza a Moctezuma para que le haga una ofrenda a los ídolos que tiene por dioses. No creo que sea bueno, pero acuérdense de que ese asesinato requiere venganza, venganza, venganza. ¿Qué hacemos? Beltrán, un ex capitán, dijo: Señor, tú eres nuestro capitán, vos sois nuestro capitán, dime qué hacemos y te seguimos. Señores, vamos a secuestrar al emperador. ¿Qué es secuestrarlo? Sí, nos vamos a traer de invitado aquí al Palacio de Xacatl y para que no tenga influencias malas, acuérdense que cada vez que yo le hablo de los dioses de Jesucristo, Dios, el emperador toma otra plática o dice: los dioses de Anáhuac también son generosos como los dioses de tu Jesucristo. No quería rechazar a los dioses del Anáhuac. Esa fue la principal
venganza que tenía Cortés contra Moctezuma, porque se dejaba influir por los sacerdotes, aquellos señorones muy venerados por el pueblo y la población mexica. Llegan al palacio, se fijan por todos lados, le dice Moctezuma: señor Malinche, para que veas el agrado, en la alta estima que te tengo, esta es mi hija Xelitli, la menor de mis hijas que pertenecen, son hijas legítimas y están destinadas siempre a casarse con un noble príncipe del palacio, pero yo te lo obsequio para que te cases con ella. Cortés comentó con sus capitanes: ¿qué hago? Le dijo uno: acéptala, y si no, pues ahí después nos la pasamos. Un obsequio no se rechaza. Y luego Cortés le dijo a Marina, la Malinche: es necesario todas las circunstancias, no quiero tener ningún disgusto con el emperador. Señor, muchas gracias por el obsequio, te la voy a tratar dignamente. Y como el objetivo era secuestrar a Moctezuma, le dijo Cortés: señor, tengo un asunto muy grave que solo los católicos castellanos y tú podemos enterarnos. Inmediatamente Moctezuma mandó desalojar el local, aquel local que tenía una cabida para unas 3,000 gentes. Se quedaron los soldados, ya Cortés había mandado por primero cinco nueves de soldados, son 45 soldados, más la escolta de otros, eran como 80 soldados armados los que tenía Cortés ahí frente a Moctezuma. Le dijo: señor, tú sabes que han asesinado cobardemente a Juan Escalante en Nautla, desconozco eso. Y Cortés dice: si todo el mundo sabe que tú eres el asesino que mandaste asesinar a Juan Escalante junto con los totonacas, desconozco eso, te lo voy a probar, pues más te vale que me lo pruebes. Dicen la crónica que Moctezuma se cambió de color por el insulto, por la ofensa. Nunca se había visto que al señor de la Dagua, que mandaba en millones de gentes, alguien, un acomodaticio, le alzara la voz. Sin embargo, Cortés había notado cierto temor, cierto miedo en Moctezuma, y dijo: voy a acusarlo de algo bueno que merezca la muerte. Después, tú fuiste el que mataste, mandaste, no, desconozco, voy a investigar. Inmediatamente Moctezuma llama a un jefe de la guardia: ven. Se quitó la insignia de Huitzilopochtli de Oro, que era el poder, dice: ven esto, vete a Nautla, enfréntate con el cacique y ordena al que venga a mi presencia para que me explique la muerte de los totonacas y de Juan Escalante. Después le dice a Cortés: no estoy satisfecho, señor. Para quedar satisfecho, solo necesito una prueba más de ti para mientras llegan los emisarios de Nautla. ¿Qué estás proponiendo? Quiero que te vayas a ir al palacio de Axayacla en calidad, no detenido, nada más que vivas con nosotros mientras llegan los testigos y sabremos si eres inocente. Siendo así, quedarás libre. Pero allá, en el palacio, no vas a ser prisionero, vas a ser libre y vas a seguir mandando a tus hombres. No seas insensato, le dice Malinche. Si ve mi pueblo que me llevas prisionero, se va a sublevar y armas, ni las armas, ni el trueno, ni el hombre te van a salvar. Para eso estás vos, dice Hernán. Tú vas a decirles que no nos ataquen. ¿Por qué? Porque tu vida está en peligro. Moctezuma no quería irse al palacio de Axayacla en calidad de prisionero. Y Narváez dijo: ¿por qué no lo? Gritó: llévenselo o clavémosle en su trono con las espadas, ya lo dejamos ya. Le pregunta Moctezuma a la Malinche, que era la traductora: ¿qué dice? Señor, yo soy tu sierva, te respeto, pero te aconsejo una cosa, que sigas a los señores, porque si no, tu vida no está garantizada. Sale Cortés con Moctezuma en su litera, en hombros de sus 10 cargadores, 5 por cada lado, y el pueblo se da cuenta, era un trecho del palacio
de Moctezuma al Palacio de Axayacatl, unas, dicen por ahí que una media cuadra. Pero en ese tiempo la Ciudad de México se dan cuenta que iban prisionero a Moctezuma. Y entonces le dice Cortés a Moctezuma, di que no eres mi prisionero, no soy su prisionero, voy a acompañarlos a convivir con ellos. Y llegó tanto el miedo y el temor de Moctezuma, que de ser un hombre valiente, aguerrido, se convirtió, como decían los aztecas después, en el sentimiento puro de una mujer. Decidió, iba llorando Moctezuma, teniendo el poder de millones, mandando millones de gentes, y dice, todo el valor se trocó y se convirtió en una mujer mexicana, sufrida y lloriqueando. Ese es un acontecimiento, el principio de los acontecimientos que manifestaron, donde Moctezuma, con su religión, fanatismo, él creía en la venida de Quetzalcóatl, aquel que dijo, se aventó al mar y dijo, regresaré, y creía firme y sencillamente que Cortés y los hombres eran enviados de los dioses, aunque le decía a su gente, no señor, no son dioses, comen y descomen, pero con ganas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prepárate, ejército. Siendo un hombre valiente, Moctezuma se convirtió en un hombre cobarde, afeminado, lloricón y mujer. Ese fue el principio de la dominación de los españoles, que solamente vamos a ver los mexicanos en su grado de interés, lo vamos a reseñar aquí, cuando la noche triste, cuando ganaron los mexicas, los aztecas, los mexicanos, a los españoles, y no los acabaron, ¿saben por qué? Se dejaron a festejar el triunfo, mientras iba Cortés llorando y lloriqueando hasta Otumba. Eso, dos o tres sesiones vamos a relatarlas, la crónica, pero por lo pronto tenemos algo de la revolución para la próxima. Que la pasen muy bien, los de Querétaro, felicidades, Blanquita, Emita, aquí mis compañeras de Banco de Bancomer, Julieta, Gabriela y María Lara, además la princesa Reyes de Santander, todos y mis exalumnos de Roque, felicidades, un saludo para Paco Camarillo, mi exalumno de la escuela preparatoria donde yo tuve el placer, la dicha y la satisfacción de ser maestros de ellos por a tres o cuatro generaciones. Que lo pasen bien y recuerden, no se apachurren por la pandemia. Fuerte, optimismo y salud. Gracias por todos.